Hola, muy buenas y bienvenidos a La Galana TV. En el pasado fin de semana, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto de 2022, hemos realizado una programación especial en honor a la fiesta de San Sebastián 2022. En este verano caluroso, donde no ha faltado música, no ha faltado ofrecimiento y puja en honor al patrón del barrio del Santo. En primer lugar, el viernes 5 de agosto se realizó la Asamblea General a las 8 y media de la tarde. Poco después, a las 10, se realizó el baile de salsa flamenca en el que este canal pudo estar en este acto. Así que vamos a ver lo que ocurrió el viernes 5 con ese baile de salsa flamenca a las 10 de la noche. Ya que hemos visto lo que ocurrió el viernes, pasemos al sábado a la 1:30, donde se dio cita a la comida solidaria aquí en las puertas de la ermita de San Sebastián. El mismo sábado, a las 10 de la noche, hubo música de los 80 alternando con el ofrecimiento y puja aquí también a las puertas de la ermita de San Sebastián. Primero se dice ¡viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Y viva el barrio! ¡Viva! Bueno, salimos con un décimo de lotería, como ayer. 20. Rosca de nuegados. La primera de la noche. Una, no te rajes que te lo lleva. Rosca de nuegado. Nada por aquí, no hay nuegado hoy. Una mano levantada, ahí los damos. Rosca de nuegados. 10 a la una, más de 10 por los nuegados. Botella de vino y lomo de orza. ¿Cuánto salimos? Vino fresquito, ¿eh? Que el vino está fresquito. Botella de vino y lomo de orza. 10. Más de 10, 10 a la una. ¿Alguien da más de 10? La botella de vino y lomos de orza. El último día de las fiestas, el domingo 7 de agosto, se dio cita a las 8 de la mañana la Diana Floreada a cargo de la agrupación musical San Sebastián. Minutos antes de las 12 del mediodía, aquí en las puertas de la ermita de San Sebastián, hicieron el pasacalles de recogida de las autoridades, la agrupación musical San Sebastián, hacia la calle Torrecilla, Plaza Mayor y de nuevo a la calle Torrecilla, calle Carrera, hasta la llegada de la ermita de San Sebastián. Tocaron ahí una marcha y se fueron a la misa solemne de San Sebastián, donde el párroco fue Benjamín Rey. Thank you.
amor y la paz del Señor estén con todos vosotros. En torno al altar y momento cumbre de la celebración de las fiestas de nuestro barrio. El Señor nos convoca a su mesa para compartir la fe, tan importante en nuestras vidas. La fe de San Sebastián, la fe hizo de San Sebastián un testigo valiente de Jesús. Para finalizar estas fiestas de San Sebastián 2022, hubo música de los 80 a las 9 de la noche, también alternando con el ofrecimiento y buja, donde pudimos ver también ese ambiente de las fiestas de San Sebastián. Empezamos. Empanadillas con vino. ¿Cuántos salimos? ¿Quién ha dicho 10? Ah, vale. 10 a la 1. Salimos con un décimo de lotería ahora. ¿Cuántos salimos por el décimo? Otro décimo. Ya quedan pocos, ¿eh? Ya nos van quedando pocos de décimos. Y va a tocar este año, que se lo ha pasado a San Sebastián, los décimos. ¿Cuántos salimos por el décimo? Nada, 10 a la una, más de 10 por el décimo, 15 a la una, 15 a las dos, más de 15, 20, 20 a la una, ya lo he visto, 20 a las dos, más de 20 por el décimo, aceite de la liebre, ¿cuánto salimos por el aceite? 20. Ah, es que no te veía. Estaba mirando para allá, digo, ¿quién ha dicho 20? Venga, 20 a la una. Más de 20 por el aceite. ¿Cuánto salimos por el brazo de gitano? ¿Cómo ha dicho el muchacho? Brazo de gitano. ¿Cuánto salimos? Nada por aquí, nada por allá. No quieren gitano y quedan pocos, ¿eh? 10 a la una. Ahora sí te he visto. Ahora no está la bandera. Sebastián. Venga, 10 a la una, más de 10 por el gitano. 15. Bueno, y este ha sido el resumen de esta programación especial sobre las fiestas en honor a San Sebastián de este verano 2022. Esperemos vernos muy pronto, como siempre, aquí en este canal, en La Galana TV, el canal de tu pueblo, Galán.